No fue muy público, pero logramos enterarnos que el Congreso de Guanajuato lanzó una convocatoria para asegurar el futuro de sus actuales colaboradores de la plantilla de honorarios. La mayoría prestan sus servicios bajo contratos temporales que van de los 3 a los 6 meses. Y bueno, la idea es dejarlos con base ya pacificados en el Congreso del Estado. Esto ocurre a unas semanas de que comiencen los cambios en la integración de la legislatura por las inminentes licencias, algunas se han producido ya, otras por producirse, de los diputados que buscarán otros cargos o también ir a campaña para repetir en el mismo. En el Congreso del Estado se emitió una convocatoria que busca darle base a 100 personas en todas las áreas institucionales. Carmen Pizano, nuestra compañera que siempre hace una espléndida cobertura de lo que ocurre en el Congreso local, se encuentra en la línea telefónica. Sí, bueno. Sí. A ver, no estoy escuchando por aquí. Bueno, bueno. ¿Arnoldo, me escuchas? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Ya, bueno, ya. Carmen, ya te escuché, se me fuiste por un momento. Sí, sí, a la orden ahora sí. Platícanos. Mira, Arnoldo, es una convocatoria. A la convocatoria que nosotros tuvimos acceso, se estaban ofertando 92 plazas. Después, al estar revisando, pues de manera muy puntual, estas plazas que se estaban ofreciendo solamente al personal que ya labora en el Congreso del Estado, pedimos entrevista con Juan Caudillo, que es el director de administración, y él nos confirma que no eran 92 plazas. En total son 100 las que se están ofreciendo, y cuando tienen una base, o sea, tienen 106 personas ya con base, y quieren incrementarlas otras 100, o sea, prácticamente lo están duplicando, ¿no? A ver, son Carmen, personas... una pregunta. ¿Esto es crecimiento de la actual legislatura? O sea, en la actual legislatura necesitaron 100 plazas más, además de las institucionales que ya estaban ahí. No, mira, este dato lo pedimos hoy, de hecho estuvimos platicando para darle seguimiento al tema con Vanessa Esqueda, que es la directora de Desarrollo Institucional. Pedimos el dato exacto porque en estas plazas también hay que comentar, estas 100 plazas que se van a hacer base ahora, hay también personal que está ocupando de manera temporal plazas que fueron desocupadas con el cambio de la legislatura, no sé si me explico. O sea, sí hubo creación de nuevas, pero también hay algunos que, por ejemplo, despidieron o se fue o renunció a alguna persona y la que llegó a sustituirla, pues estaba con contratos temporales y ahora ya se les va a dar la base. Sí hay creaciones, pero también hay otras que ya existían. Lo que estamos pidiendo es el dato exacto de cuántas nuevas se crearon durante la actual legislatura. Lo que sí me llama también la atención, Arnoldo, es que son 100. Son 100 las plazas que se están dando, y tú ya lo comentabas, estamos a unas semanas de que comiencen los cambios con las licencias de los diputados locales. Y bueno, comentarte que lo que nos decía ayer Juan Caudillo es que son 336 las plazas que están autorizadas por parte de la Comisión de Administración para el ejercicio 2018. Y comentarte que él hablaba de darle certeza a los trabajadores. Esto es que con el cambio de la legislatura, en caso de que lleguen a despedir a alguno, se les va a tener que pagar una liquidación basándose en 90 días de salario que no tendrían como prestación si solamente estuvieran con la base temporal. Hoy también Vanessa Esqueda nos explica que la diferencia de prestaciones entre una plaza temporal y una plaza de base no es nada, o sea, son prácticamente las mismas prestaciones. Pero va a haber el seguro social, el ahorro para el retiro, todo esto se paga, ¿no? Pero todo es igual con base temporal, porque no son honorarios. Ellos lo llaman base temporal, les dan todas las prestaciones, solamente no acumulas antigüedad. Por ejemplo, para la prima de antigüedad, esa no O sea, si los quieren correr en la próxima administración, resultarían más baratas las indemnizaciones. Sí, si los quisieran correr, sí, claro, resultarían mucho más económicos. Pero muchos de estas personas llegaron a la legislatura de la mano de los actuales diputados. Sí, así es, Arnoldo. Sí, hay algo de una situación ahí un poco dolosa. Si llegas a chambear con tu diputado y te tendrías que ir con tu diputado, porque yo imagino que a Héctor Jaime no le hubiera gustado recibir un grupo de personas que venían de los anteriores legisladores de Juventino López y tener o que liquidarlos más caros o tener que trabajar con ellos.
Pero además supongamos que, digo, todo es posible, que en la próxima elección la mayoría no la tiene el PAN, que la tiene el Verde, digamos, o Morena, etcétera, ¿no? Van a tener que navegar con estos funcionarios allegados a diputados panistas. Entonces, como que sí se ve aquí un intento de madruguete, ¿no? Efectivamente, Arnoldo, y sí hay, mira, ya cuando pase todo este proceso pediremos la lista de quienes resultaron ya con una plaza, pero te puedo comentar que sí hay personal que incluso fueron asistentes de diputados y que ahora están concursando por una plaza, ¿no? Claro ejemplo, asistente del diputado doctor Jaime Ramírez Barba, quien fue su asistente, ahora está compitiendo por una plaza ya en el área institucional. Entonces sí son personal que se va a quedar heredado y que si por el cambio de la legislatura, si los quieren correr, pues tendrán que erogar un mayor recurso para poder liquidarlos porque ya tienen base. También hoy que hablábamos con, déjame adelantarte, hablábamos con Vanessa Esqueda sobre todo este proceso. Ayer el contador Juan Caudillo nos comentaba que el último proceso de basificación que se dio en el Congreso del Estado fue en el 2015, también previo al cierre de la legislatura número 62. Entonces, hoy que le preguntábamos a Vanessa Esqueda cuántas personas se basificaron en el 2015, yo me quedé sorprendida porque en el 2015 el proceso de basificación fue de 10 personas. Este Congreso está pretendiendo basificar a 100. ¿No? Sí, o sea, se sale de los parámetros, ¿no? Llama la atención. O sea, 2015 fue el año en el que hubo cambio de legislatura, hubo elecciones. No pasó este fenómeno que estamos viendo hoy, digamos, no es una costumbre, es una comalada de basificaciones, como antes había de notarías o de taxis, ¿no? Exactamente, exactamente, Arnoldo. Y además se crea una nueva área en el Congreso que se llama la Dirección de Mantenimiento. Nos explicaba Juan Caudillo el día de ayer que esta área antes era lo que se le conocía como el gerenciamiento de la obra. Es la arquitecta y el personal que estaba a cargo de supervisar los trabajos del edificio. Pero como el proceso de construcción ya terminó, pues ahora están creando esta dirección de mantenimiento que va a incluir a 9 personas y que quien concursa por la dirección de mantenimiento es la arquitecta que estuvo a cargo de la supervisión de la obra. ¿Esto implicaría que si hay algún desperfecto en el edificio lo arreglan ellos mismos? Porque si van a ir a contratar a una empresa externa y estos empleados solamente deciden qué empresa contratar, pues 9 personas parece muchísimo, ¿no? Sí, efectivamente. Se supone que ellos tendrían que estarse haciendo cargo del mantenimiento de todo el edificio, ¿no? Pero sí es una nueva dirección de 9 personas y hay otras con un crecimiento sorprendente. Por ejemplo, te puedo mencionar el área del diario de los debates, que para esta dirección que está a cargo de Alberto Macías, se van a contratar a 13 personas. Es el área con el mayor número de plazas. Le sigue comunicación social con 10 personas. Y luego está eventos y protocolos con 8 personas, que antes se llamaba relaciones públicas. Son las que se encargan de la logística de cuando vaya, de los eventos y de que cuando, bueno, va un diputado a una firma de un convenio, bueno, pues que tenga su lugar y demás, crece en 8 plazas. Qué caros nos resultan los diputados, se fueron a un nuevo edificio, todo está elevando sus costos. Yo creo que luego sería bueno saber cuánto se incrementó el costo total de la legislatura a partir de que se cambiaron al nuevo edificio, Carmen. Oye, todos los partidos políticos de acuerdo con esto, ¿verdad? Parece ser que, no sé si lo discutieron en las instancias que tienen, como el Comité de Administración o la Junta de Gobierno, pero no veo que se ha de ver repartido entre todos este botín de plazas. Fue un acuerdo de la Comisión de Administración, también así se especifica en la convocatoria, es un acuerdo de la Comisión de Administración y la integra, bueno, el presidente pues es Héctor Jaime Ramírez Barba, están otras 2 diputadas panistas que es Elvira Paniagua y Livia García Muñoz Ledo, pero también está la representación del Verde con Beatriz Manrique Guevara y del PRI con Santiago García López. Bueno, pues entonces nadie va a objetar esto al interior del Congreso, pero también resulta importante hacerlo público para que la gente vea cómo están trabajando sus diputados. Esos que le van a ir a pedir el voto próximamente, unos para regresar al Congreso, otros para ir a otras posiciones, Carmen, alcaldías, diputaciones federales, etcétera, ¿no? Así es, Armando. Y fíjate, también dato interesante, lo que nos comentaba hoy Vanessa Esqueda, que esta no es una convocatoria nueva. Ella me comenta que desde el área administrativa la convocatoria la trabajaron desde hace un año, pero que por la carga de trabajo de los diputados no se les había autorizado en la Comisión de Administración. Y ella decía, si hubiera sido hace un año la convocatoria, serían menos las plazas.
Esto quiere decir, no nos quiso precisar el número de nuevas contrataciones durante el 2017, pero de acuerdo con sus declaraciones, bueno, pues lo que sigue es que si hubiera sido en el 2017, el número de plazas si hubiera sido menor a los 100. Es decir, en el último año los diputados estuvieron contratando a más personal para el área institucional. Un Congreso que tampoco ha sido particularmente productivo, no entiendo eso de la carga de trabajo. Bueno, Carmen, Héctor Jaime Ramírez Barba ya salió en las listas, va a buscar una diputación federal, va a campaña. Cristian Cruz ya también apareció como candidato a síndico en el equipo de Héctor López Santillana. Entonces, se desmantela el Congreso, sus mandos, el grupo panista, muchos diputados van a buscar alcaldías, recuerdo Celaya, recuerdo San Luis de la Paz, pero hay más. Y otros hay diputaciones también federales y locales, ¿verdad? Así es. Tendremos casi Congreso nuevo. Sí, el Congreso prácticamente nuevo. En el último corte que hacíamos en Zona Franca, Armando, comentarte que eran 16 los diputados que pudieran estar saliendo. Pero, por ejemplo, ya tenemos el caso de Juan Carlos Muñoz Márquez, que, bueno, no consiguió ni la candidatura a diputación local, tampoco la plurifederal hasta el momento. Entonces, es uno de los que pudiera quedarse a cerrar. Y en lugar de ser 10 los diputados del PAN que se van con licencia, pudieran ser 9. Entonces, bueno, todavía están los posibles cambios que pudieran darse por las indefiniciones en los partidos políticos. Muy bien. Eso sí no va a tratar de repetir en la local, que de eso todavía no se conoce, ¿no? Quiere la 3, pero creo que la 3 ya es la candidatura, es para Humberto Andrade. Falta que se oficialice, pero todo parece indicar que la candidatura por el Distrito 3 sí se le queda a Humberto Andrade. Muy bien. Bueno, irá a ir al gabinete seguramente. Seguramente. Carmen, gracias. Buenas tardes. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Bueno, y ahora inauguran sus enlaces, gracias a nuestra producción, para un poco más de atractivo a través de la imagen y no solamente el audio telefónico. Desde el Congreso de Guanajuato, ahí estaba Carmen Pizano.